La Edita Bike es probablemente será una de las pruebas más atractivas de todas las que pueda haber, o al menos de las que yo conozco. Es una prueba de 400 millas, 640 kilómetros, que recorre parte de uno de los rincones más extremos del planeta, como es Alaska. Son 640 kilómetros a través de nieve, hielo y temperaturas extremas, en las cuales los corredores pues debemos sobrevivir ante esa situación y bueno, pues dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Por qué vuelvo? Pues la verdad es que yo muchas veces me lo pregunto también, ¿no? Sobre todo con los entrenamientos, que bueno, si la carrera en sí es dura, probablemente el estar entrenando durante medio año pensando en un objetivo único, pues no deja de ser menos duro. Probablemente vuelva pues porque ese terreno tan inhóspito y tan extremo, pues sin lugar a dudas atrae. Y luego porque, bueno, pues me quiero probar también de cara a afrontar un desafío mayor, que sería en el 2019 poder participar en la prueba de 1000 millas, 1600 kilómetros. Y para ello, pues bueno, primero quiero dar este primer paso para ver si me puedo encontrar en condiciones de volver a un reto mayor. A lo largo de estos 6 días, que son los que yo espero poder tardar en cubrir esa distancia de 640 kilómetros, pues bueno, tengo que ser totalmente autónomo. Para ello llevamos cocina para poder derretir agua, puesto que tenemos que ser en todo momento autosuficientes.